Nos encontramos en el distrito de Lares, provincia de Calca, departamento de Cusco, región Cusco. La comunidad de Pampacorral, en el sector Maucao. Estamos a un promedio de 4.320 metros sobre el nivel del mar. Llevo trabajando más de 4 años con las alpacas. ¿Por qué empecé a trabajar con alpacas? Porque no tenía ni una sola alpaca, porque empezó a subir la fibra de la alpaca y por eso he estado criando. Y ahora ya tengo bastantes alpacas. En caso de las alpaquitas, o sea, es una ganadería nacional que tenemos desde la época inca y que hace años en el imperio incaico había miles y millones de habitantes y la alimentación familiar del incanato era pues a base de la alpaca, la llama, que tienen sus 2-3 variedades en caso de cada uno, ¿no? Tenemos la alpaca, la huacaya, que es muy parecida al ovino corriedal. O sea, tiene una lana esponjosa y más rato podemos verlo. En caso de la variedad suri, que es como una, o sea, tiene unos rulos, ¿no? Es como una africana, unos cabellos bien ensortijados. Entonces, ambos están juntos en la crianza. Lo que sí se recomienda técnicamente es que vivan por variedades para no desmejorar la calidad genética de los animales. La diferencia entre alpaca y llama, podríamos decir, en la fibra, en el sabor de la carne, y también en la piel y el costo que ambos subproductos traen. En este territorio, en esta parte estamos viendo, es una zona alpaquera. Todos estos pastizales que vemos son específicos y estratégicos para la crianza de alpacas. Ahí tenemos por lo menos unas 20, 26 variedades de los ichus, las estipas. Tenemos también, en caso de los calamagostris, o sea, el michimichi, también está, digamos, el pillipilli, que son, o sea, alimentos, o sea, son plantas bastante nutricionales para la alimentación de la alpaca. Y un aspecto también, en caso de la alpaca, acá vemos una roca y come los líquenes. Algunos tienen como alimento y también como modo de estar ahí, frotando la dentadura para que no crezca demasiado. Las condiciones son favorables. No hay mucha helada, no cae muchas granizadas o nevada como en otros sitios. Estas son condiciones naturales que nos ha dado la naturaleza, el trabajo de nuestros antepasados, los incas. Sin embargo, nosotros ya, en caso de trabajos así, de explotaciones tecnificadas, ya cultivamos el zeigras y el trébol blanco asociados, el dactilis, igualmente asociado con trébol. Realizamos unas canchas enmallados, esto mayormente para la alimentación en la época seca. En la época seca es el problema. Ahorita ya se nos viene en estos momentos, en estos días, justo todavía hay un cambio ya, digamos, ya se nos va a la sequía, dejamos ya la época de lluvias. Entonces,
necesitamos ya preparar el animal, o sea, para el animal, los campos de pastoreo, lo que denominamos. Entonces, en esas condiciones, la alpaquita no va a tener ningún problema. En este medio natural, el problema que tenemos es que la alpaca pare, la gestación es 11 meses. Y la alpaca, al mes o mes y medio o semanas, ya se pone de nuevo en celo. Está dando leche a la cría y también ya está, ya se va a servir. Exactamente el calendario que ellos mismos, o sea, las alpacas mismas han situado a este nivel, ellos nunca van a cruzarse o empadrarse en otras épocas, sino es en diciembre, o sea, en enero, febrero, los dos meses. ¿Por qué? Porque en enero, febrero hay bastante abundancia de lluvias y hay bastante abundancia de pastos y aseguran la generación. En etapas de, digamos, en crianzas tecnificadas, definitivamente se realiza el empadre de la primera quincena de enero a la segunda quincena de febrero. Entonces tenemos un mes para poder separar las crías, todo, o sea, ya un trabajo, digamos, de mejoramiento, ¿no? Y asegurar la explotación. A las alpaquitas no las ponemos nombre, pero sí las estimamos bastante. Las queremos porque hasta cuando nacen tenemos que hacerle su chocita y su abrigo para que pueda vivir la alpaquita cría. El destete se está realizando acá, las pariciones son de la primera quincena de enero, a veces la segunda quincena de diciembre, ya van dando las crías. Entonces lo que se desteta es entre mayo, junio, y es un punto crítico. Mayo, junio ya empieza a decrecer la potencialidad forrajera, porque ya empezó la sequía, empiezan a secarse los pastos, ya no encuentras, o sea, mucho pasto, digamos, para... Entonces, en esa etapa, en el destete, como la cría ha estado lactando, está tomando leche, y pasa una etapa donde que ya le corta la leche y solamente se va a alimentar, va a vivir del pasto. Y en ese momento se choca con que el pasto está seco, es un poco difícil para que coma. Entonces, si no le damos esas condiciones tecnificadas, o sea, que no tengamos, digamos, potreros, digamos, para poder ahí... levantar esos animales, entonces hay alta mortandad. Aquí tenemos solo la alpaca de la raza huacayo y también el suri. La alpaca suri tiene la forma de la fibra en rulos, como se nota, ¿no? Son rulitos. Entonces, en estos momentos no le han hecho todavía la esquila. Ahora, en cuanto a producción de fibra, es de mejor calidad esta fibra de la variedad Suri. Tiene mayor longitud y es bastante compacto. Este animalito, esta variedad está mayormente en mayor altura, cerca a las nevadas. Esas son sus condiciones. La desventaja que tiene es en las crías, al momento que tengan crías, como viven en altura, tienen problemas de la neumonía en caso de crías. Esta variedad es bastante rústica también, o sea, es muy rústica. Casi no se enferma, o sea, cuando ya está, digamos, a una edad adulta, pasando el año ya se defiende bastante contra el frío. Debe tener un buen copete, o sea, una buena... lo que llamamos el famoso cerquillo, ¿no?, que en el país. ¿En qué parte del cuerpo está la mejor calidad, digamos, de la fibra? Está en esta parte, ¿no? O sea, en la parte
Y la parte de la paleta para abajo son ya de segunda calidad. Una de las mejores ventajas de la crianza, y ahora que estamos en este momento de la, del problema del medio ambiente, todos reclamamos que sea un medio ambiente bueno, sin nada de problemas erosivas. En caso de la alpaca tenemos la almohadilla plantal, lo que denominamos en las patitas. Es una esponjita, que eso protege los pastos, no va a malograr en nada. Y solamente las uñitas entran, ¿no? O sea, no molesta. Ahora estas uñas son para que puedan recorrer allá en la altura, se ve la, toda esa parte de la roquería, y pueden caminar ellos. En estos momentos estamos al lado de un ejemplar de la variedad huacaya. Es un animalito tierno, debe estar entre los 4 o 5 meses de edad. Es un que es de la clase tui, ¿no? O sea, se denomina tui, crías nacidos hasta el año. Entonces, acá podemos ver la calidad de, o sea, de fibra, es bastante, considero, bien fina, ¿no? Y es bien compacto, parece a un ovino corriedal. Entonces, la diferencia de esos animales se comporta tanto en las zonas bajas y en la parte alta, o sea, son bastante rústicos también. El problema, como decíamos en la variedad Suri, en caso de crías es lo que se nos presenta, esas dos enfermedades, la enterotoxemia y la fiebre de alpacas, lo que denominamos. Que felizmente ahora ya hemos encontrado para la fiebre de alpacas la vacuna, un preventivo, ¿no? O sea, un biológico, que ya estamos bajando en las zonas alpaqueras la mortandad por esta enfermedad. Y hay en diferentes colores, ¿no? O sea, la huacaya, tanto la suri también. Como le digo, ahorita un poquito tiene el costo la fibra de color, porque todos se han dedicado a criar alpacas de color blanco, ¿no? Hace unas décadas anteriores, entonces ha disminuido la cantidad de alpacas de color. O sea, en caso de la alpaca macho debe tener un buen copete, lo que denominamos. Hay unas alpacas que es bien crecida la parte de la mandíbula superior y el inferior está ahí, y tiene problemas para el momento de consumo de alimentos. Tiene que ser el ancho, digamos, de una monedita de un sol, ese anchito, esa diferencia entre el maxilar superior y maxilar inferior. La mejora genética está haciendo la municipalidad es con el empadre, la selección y también con la dotación de reproductores machos y hembras traídos desde otra región que es Puno. De esa manera se está mejorando cada vez más la parte genética en lo que es el vellón, la fibra, el tamaño, la conformación, caracteres genéticamente más interesantes. Uno de los que se llama herramientas o de la actividad alpaquera, que es la cubierta para como dormidero para las alpacas. Como bien usted está notando, ya está corriendo el viento desde el mediodía y en horas de la noche acá ya hace un frío, pero fuerte. En épocas de helada está llegando bajo 5, bajo 10 grados centígrados. Entonces es necesario tener una cubierta, un cobertizo para alpacas para poder contrarrestar el frío en la noche, y que la helada es mucho más desde las 4 de la mañana a 6 de la mañana, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre para una crianza de alpacas un cobertizo. La
época de verano, primavera, verano, las alpaquitas están también, tienen sus sitios, como hemos visto al otro lado, tienen sus canchas, sus dormideros. Al mismo tiempo cumplen la función de abonar con el estiércol en la noche el campo, o sea, la parcela que está destinado como dormidero. El estiércol de este animal es utilizado como fertilizante para incorporar materia orgánica en el campo de cultivo de papas nativas y tubérculos y raíces aquí en cada comunidad donde se cría. Las personas lo usan como combustible. Tienen su fogón adecuado y el estiércol seco es acompañado con un poco de leña y es utilizado como combustible, pero es un combustible más fuerte que la leña incluso. En caso de la esquila se realiza desde el año de edad. Se denomina esa clase tuis de un año. Ya de un año es la fibra de mejor calidad en su época productiva. Seguidamente tenemos, o sea, la alpaquita es una máquina de producción de fibra. Podemos tenerlo hasta los 18, 20 años. Hay reportes que se tiene hasta 25, 30 años. Pero lo mejor, lo ideal, técnicamente se recomienda de 8 a 14 años. Cuanto más crías tenga la alpaca, será mejor el peso y el tamaño de la cría. La esquila se realiza en los meses de octubre, la primera quincena de octubre a la segunda quincena de noviembre. Son meses secos. Ahí la fibra está sequita, o sea, no la ha mojado la lluvia. Entonces, en esas condiciones puedes guardarlo, o sea, almacenarlo y listo. Ahora, ¿cuánto más o menos, digamos, una alpaquita de un tuy de un año, estamos sacando una libra y medio a dos libras? En el mejor de los casos, pero es una fibra de calidad, la mejor, en finura, todo, ¿no? En cuanto, digamos, a alpacas adultas en la zona, acá en Lares, hemos estado viendo, está sacando hasta 6, 8 libras por alpaca adulta. Crío alpacas, vendo la lanita, la fibra que cuesta bastante. Igualmente, si no hay una cría, vendemos la lechita. Por esta situación, estoy criando alpacas. Me sirve el estiércol para la charca para abonar los cultivos de papas nativas y otros cultivos que trabajo. De acá, de las comunidades que presentan esta asociación ADAL, son de Cachincho, Cancha, Coyana, Guayuaray, Ancayachi. De esas comunidades son las señoras que traducen esos tejidos de diferentes productos que simplemente antiguamente han traducido los antepasados. Más o menos de los incas llevan esas tradiciones que tejen estos productos. Primeramente, a veces lo hacemos lo hilamos de lana de oveja, también de la alpaca o si no de la llama también. Y de ahí hilamos y hacemos productos con las hierbas. Tienen con las hierbas, hay algunos también tienen con el polvo. De ahí es lo que hacen esos productos. Ahí están los ponchos, pasadizos, por ejemplo, hay acá pasadizo, también chuspas, chalinas, diferentes. Salen más o menos colchas, ligias. Para la familia criadora de alpacas, uno de los aspectos también es la carne, ¿no? O sea, la carne sirve para la alimentación de la familia y una parte sirve para comercializar. Ahora en el mercado de nuestro país, al menos en la región Cusco,
departamento de Cusco, ya tenemos en los camales y en los mercados un sitio donde vender, gracias a Dios. Se consume en diferentes platos, son brochetas, a la plancha, en los asados y muchísimos platillos más. Es de excelente sabor, con cero colesterol y también considerado como la carne blanca y con más cantidad de proteína. Voy a dedicarme más a la cría de alpacas. No voy a cambiarla por otro negocio. Los productores de la zona están bien apegados a su camélido, que es la alpaca, específicamente la alpaca, están bien apegados porque ellos descansan en su fibra, usan la piel para descansar, hacen artesanía, consumen su carne, cocinan con su estiércol. Y para ellos es imprescindible este camélido.